Buenos días, mi gente, bienvenido a otro episodio de Boxeo Al Garete. Bueno, mi gente, pues este José Ramírez dice que él, cuando este vaya a hacer este el brinco para 147 libras, va a venir mucho más grande y mucho más fuerte y va directamente contra. Terence Crawford, esa es la pelea que les va a estar buscando. Pues como ustedes saben, Ramírez ha pues, sido pues, víctima definitivamente de esto de la situación de coronavirus, ya que su pelea con Víctor Pascual ha sido cancelada no una, pero dos veces: una vez en febrero y la segunda vez en mayo. Los planes ahora, pues, si, este, si las cosas, si Dios lo permite y todo sigue bien, eh, se van a hacer para agosto y. Este top rank, pues originalmente los planes de top rank era pues que obviamente Víctor Bosco pues peleara con, este, con, con Ramírez y si obviamente Ramírez gana esa pelea que es lo que se espera, Ramírez pues se enfrentaría contra Josh Taylor que es el campeón de la IBF y de la WBA. Este, el ganador pues obviamente de esa pelea sería el campeón indiscutible de las 140 libras um, obviamente después de esa pelea ramírez dice si obviamente si gana la pelea contra josh taylor va a subir a las 147 libras y él dice que en las 147 libras él va a subir y va a hacer las cosas bien en este momento él se mantiene bien delgadito. Él no, este, eh, eso es lo que, eh, lo que se concentra él en su dieta. Pero él dice que al subir a las 147 libras, se enfocaría en subirlo adecuadamente, eh, subiendo este, el peso bien, con mucho músculo y para subir con velocidad y con poder. Y dice él que él este, querí, quiere definitivamente ir contra Terence Crawford rápido, que tenga esa pelea con Josh Taylor. So, ¿Qué ustedes piensan de esa pelea? Porque esa pelea a mí me encantaría también verla, una pelea muy interesante. Pero es obvio este, que eh, si José llega. So, mejor todavía. Vamos, voy a hacerle esta pregunta a ustedes, a mis algareteros. Eh, ¿Ustedes creen que José, José Ramírez llega hasta el punto de Terence Crawford sin recibir una derrota? ¿Ustedes creen que pueda ganarle a Víctor posco también a Josh Taylor? Y. Después me pueden decir si puede llegar. Si, si ustedes piensan que puede llegar hasta Terence Crawford sin, sin una derrota. ¿Qué ustedes piensan? ¿Puede él tener alguna posibilidad de ganarle a Terence Crawford? ¿O qué ustedes creen? Déjenme saber en sus comentarios. Denle like. Como siempre le he dicho, no le cuesta nada. Síganse suscribiéndose al canal. sigan compartiendo los videos como siempre, mi gente. Se le agradece el apoyo. Y como siempre, mi gente, lo voy a dejar con él. Peace.